Después de 10 años vuelve el Sudamericano de Golf al Perú. Este campeonato se juega por equipos integrado por 5 golfistas. Hay 9 países en competencia. El equipo peruano, tanto en damas como en varones, empezó con el golpe perfecto. Ambos están líderes del torneo. Hay que comenzar con un buen día y nos fue súper bien ayer Argentina, que siempre es para mí el más complicado. Casi nunca le ganamos y le ganamos el día. Entonces estamos súper contentas. Soy yo, Micaela Fara, María Salinas, Lucía Gutiérrez y Josefina Fernández. La última vez que Perú fue campeón sudamericano en damas fue en 1997, mientras que el equipo masculino se quedó con el título en el 2010. Uno de los integrantes de ese año fue Etiel McGover, quien hoy nuevamente está vistiendo la blanquirroja. El arranque que queríamos, comenzar con los 4 puntos y bueno, jugaron muy bien los chicos en la mañana y en la tarde con garras se nos dio todo. ¿Quiénes integran el equipo de varones contigo? Rafael Cló, Julián Perico, Luis Fernando Arco y Felipe Stroer. Tú ya sabes lo que es ser campeón sudamericano de golf. En el 2010 ganan el título en Chile. Sí, así es. Bueno, linda memoria y estamos tratando de traer esa sensación a este equipo para que se nos dé este año.